Bienvenido a mi canal Pino Prestanizzi, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, yo estoy siempre, cada día me encuentro mejor, gracias a Dios y gracias a lo que como, ¿vale? Como estamos en una temporada haciendo pizza más rara, empezamos con la pizza con piña, la pizza kebab, la pizza no sé qué. Ahora resulta que hay un tío en Barcelona que all'inizio me caía mal, luego empezó a hablar con él, es un tío que... si chiama il bravista, è uno che va dando un po' il culo in tutto Barcellona e fuori a patatas brava. Mi dice Pino, come sto a parlare, come sta facendo pizza rara, perché non siamo una pizza con patatas brava? Detto, bueno, proviamo. Come stiamo già mettiti in tutta questa merda, continuiamo. Ante hablando, dice, a ver, Edu, che ti dà más por el culo nella vita? Mi dice, cocinar e lavar plato. E io dico, oggi se vuoi gravare conmigo, mi ha firmato un contratto, oggi vai a cucinare, a fare una pizza e vai a lavare lo piatto. Se no, coque, te coco tu camera, te la rompo, tarchetta, la tiro, video conmigo, a tomare por culo, vale? E ha firmato il contratto, ok? Ora ve lo presento, Edu, eccolo che qua. Come sto Edu. Estoy con el puto amo. Hostia, tío. Estoy en tu canal, tío. Espera un momento, eres alto, tío. Era siempre... A mí no me gusta la persona más alta que yo. Ahora sí. Hola, estoy en el canal. Estoy con el puto amo de Master of the Universe. Un millón de suscriptores, tío. ¿Cómo coño he hecho, tío? ¿Tú cuántos? ¿Tú cuántos? 60, 40 y pocos mil. O sea, prácticamente es una mierdecita. Bueno. Las personas no se miden para los suscriptores, se miren por lo que son. Pero tú eres el puto amo. Yo soy el puto amo. Tú, lo que más me mola es que has aceptado el reto, ¿sí?, de hacer una pizza de bravas. Sí, pero a mi estilo. ¿A tu estilo? Cioè, no, no, ¿un poquito de miedo? No. A ver, la patata habrá, el picante habrá. A ver, tenemos todos los ingredientes, la pizza habrá, pero la haré con mi estilo. La patata la haremos diferente, la cortaremos finita, la haremos... Bueno, será siempre patata. Yo de la pizza me fío porque tú alguna que otra pizza has hecho en tu vida. Sí, no sé, son casi 600.000, 700, no me acuerdo. Entonces, yo de ya eso estoy me cansado, fío. A mí me ha venido hasta... De sí. Ser pizza me ha habido no esto del tenis. No es del tenis ni de otras cosas. No. Pero yo me fío de que la masa estará rica y tal, pero eso de poner bravas encima, bueno. Bueno, probamos, sí. Bueno, en Italia se usa las patatas sulla pizza, patata y pesto, pero una patata con el picante estilo brava, es lo estilo, hablamos de estilo brava. Tengo ganas, ¿eh? La vamos a probar y tú vas a trabajar, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? De fregar no tengo mucha... No, tengo fregar ganas. Sí. Al menos el plato donde vas a comer lo tienes que fregar, al menos uno, sí. Con la magia de editor, vamos a la cocina. Bueno, Edu, ya estamos en la cocina. Como me ha dicho que no tiene ni puta idea ni de pelar una patata. Cero. Ni de pelar, ya le he pelado yo. Y como he explicado, mira, le hemos hecho en rodajitas así. Esto es un corte de panadera. Un corte de panadera, bravo. Entonces algo sabes. La vamos a saltear un poquito la sartén. Así luego la ponemos sulla pizza así. Vale. Ingredientes tenemos la andulla, que es el picante, calabrese. Pues dale. Esto me mola, porque yo estaba pensando en una patata en bloques y digo, no sé si a lo mejor no, el horno... Porque no queda bien, coño. Vale, vale. Le hemos hecho así porque vamos a poner toda plana sulla pizza, ¿vale? Ya lo veréis después, coño. Hablar, ¿para qué? O sea, que era bonito. Luego hemos hecho una mayonesa de ajo para ponerla luego encima. No se puede decir aglioli, que hay gente que se No. Se llama mayonesa de ajo, ¿vale? La aglioli es otra cosa. Invece esto lleva huevo, aceite de oliva, ajo, aceite de oliva. De oliva, que somos mediterráneos. Coño, Y luego, en un minuto, luego lo miráis. ¿Qué has hecho? Hay gente que va a comprar la mierda en super, tío. Ya, tío. Cioè, el huevo... Cago la puta. ¿Cuánto tardas? Huevo en casa tenéis. Yo cuando se va al sitio... Vale. Lo que pensaba que me iba a poner no, a ya. No, me hago lo enfadado. Pues. Vale. Así no, la gente me escucha. Poner... Huevo tenéis. En casa todo me huevo. Yo tengo dos. Yo tengo, claro. ¿Tú cuánto tienes? ¿Tres? No, yo perdí uno. Huevo tenemos dos. Aceite de oliva. Toda la casa del mundo tiene aceite de oliva. Sal lo tenéis. Un mini pique, ¿cómo cazzo se llama? Un cazzo de cosas, esto lo tenéis todo. Poner un huevo, l'acqua, el huevo entero, un poquito de sal, un poquito de aceite. Zrrr, en un minuto tenéis esta mierda, un minuto, y no vais a comprar mierda, coño. Ya me ha hecho. Ya está, ¿no? Ya lo he explicado bien, ¿o qué? No sé, ya estoy temblando. No, mira, yo podía hacer aglioli sin mini primer. Porque... La gente va a comprar. ¿Te quieres callar? César, encontra uno que habla más que tú, guys. Oh, cachondeo. Ahora vamos a saltear esta, y luego vamos a hacer la pizza. Le haremos dos.
Una él y una yo. ¿Sí? Seguramente al 100% comeremos la mía. Pues. Esto está garantizado. Porque todo el mundo habláis, criticáis, tío, pero... Así, no tenéis ni puta idea. Valoráis, criticáis, así. Ponerme detrás de una cocina. Es como la gente que va a fútbol. Y todo el mundo critica, critica. Coño, ¿con qué juegas tú? No me des por culo, tío. Todos somos entrenadores. Todos, ¿no? Bravo. Ayer mi hijo también. Voy a ver, todo el público criticando. Cioè, uno lì, 250 kg con la cerveza di un litro in mano in medio, così. Tu, passa la pilota, tu, bacia, tu, puja. Vabbè, vamos a ver, tío. Por favor, por favor. Pero yo lo he reconocido, ¿eh? Vamos a calmar. He reconocido que no tenía ni puñetera. Calmamos un poquito. Tú cálmate. Vamos, va. Vamos. ¿Dónde voy? Vamos a saltear, vamos. ¿Estoy yo? Coño, pone aceite, espera. A ver, ¿cómo? Coño, pone aceite, coño. No, no sé si he puesto ninguna vez. Pone aceite, coño. Vale. Ahora, cuando está caliente, tiene que poner la patata. ¿Sabes cómo se mira cuando el aceite está caliente? No me digas. Se pone el dedo. Ah, vale, pensaba el dedo. Pone, sobre todo poner el dedo. Pone el dedo, ves si está caliente. Toda, no una a una. Toda, tío. ¿Todas las patatas? Toda. ¿A saco? Toda, tío. Venga, vamos a mirar todas las patatas. Venga, vamos a mirar todas las patatas. ¿La otra mano dónde está? Hasta la última, sí. Todo. El agua no. No, el agua no. Bravo. Ahora, déjalo un poquito. Sí. Déjalo un poco. Saltearlas un poco. Sí, espera, coño. A ver, aquí te puedes quemar. Aquí. Aquí, va. Ahora saltea. No, ¿qué coño? No, saltea. Saltear no es. Esto es saltear así, mira. Esto es saltear. No. Ay, tío, pero esto, claro. Así no es. Así. Me faltan 33 años salteando a mí. ¿Oís? Vale. Ya está hecho, ya. Saltea, tío, saltea, ¿eh? A ver, Pino, ¿esto está ya? Está, sí, porque luego irá tres minutos. Está al dente. Está la mierda del dente. Al dente. Los italianos cuando dicen crudo, al dente va a far culo. Ya está. Qué buen problema. Es como tú cuando fas una tienda de mierda, entra uno, fa coño, está todo torcido, rústico. Vintage, ya está. No, en italiano uguale. È al dente, ya está. E tu te caes. Casa rural. Casa rural. Bravo. Ciao, coño, va, ya está. Vale. Sí, a ver. Sí, parece al dente, ¿eh? Mirad. ¡Me estoy quemando! Claro. ¿Sabe apagar un fuego? A ver. Tienes que hacer clic. Aquí, ¿no? No, aquí. Tienes que hacer clic. No es aquí, seguro. No, ahí. Ahora que están calientes, pon un poquito de sal. Está allí el sal. ¿Puedes poner un poquito de sal? Mira. Y aquí la sal. Un poquito más, coño. No, hombre. Así. Caputana. No, no me gusta, visto. No, parecen todos gilipollas. Sí, sí. Ahora va de moda. Me sentó subnormal. ¿Y ahora las muevo otra vez? Claro, ¿no? Salta. A mí me gusta mucho como la hace. Salta. Vale, bueno, vale. La ponemos en un plato. La ponemos en un plato. Que las separamos. Que, no, que se enfrían, tío. Vale. Eso no está caliente. ¿Tiene que ir caliente al horno esto? No, que ah, se... Vale. Ahora toma. Vale, vamos a hacer la pizza. Edu, ya estamos aquí. Mira, cuatro ingredientes. ¿Cuatro ingredientes solamente? Mozzarella, parmigiano que le da un gustino bello, me gusta el parmigiano. Vale. Patatas a la panadera, agli olli e l'anduia. Vale, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Coño, cinco. ¿Sí? ¿Por qué dicho cuatro? Ni, no tres, hizo, ni tres, ni cuatro. Cinque. Esto lo apartamos. Ahora cogemos dos masas, una para mí y una para ti. Esto es lo que más miedo me da. ¿Vale? He visto algún que otro vídeo tuyo. Va. Tengo miedo. Vamos a coger dos masas. Uy, cómo me gusta esto. Bien. El tacto es mira brutal, que ¿eh? Bella. Wow, ya, es... ¿Qué estás haciendo? Okay, es como imitarte. Mira, tienes que hacerlo así. ¿Así? ¿Sí? Piano. Bien. Oye, me gusta mucho el tacto que tiene esto. Sí. Mírame a mí, coño. Mírame a mí. Vale. O sea, ¿ves? Esto va bien para afuera, ¿ves? Vale, o sea, y... Pero ¿vale? Me recuerda muchas cosas. Esto. Las tetas. Ahora tienes que hacer, mira, ahora fuera harina, ajá. Coger la mano. ¿Cómo? Uy, qué malo soy. ¿Así? Sí, igual, bravo. Bravo. Oh, qué maravilla. Vale, entonces la mía. Mira, coño. ¿Sí o qué? De todos los que han venido, el menos peor. Es verdad, ¿eh? ¿Sí o qué? Mira, ya está, dejámosla así, no la estropeamos más. Ahora coquemos la... No. Mira lo que hago yo. Pone la mozzarella, pero bisogna essere rapido. Se no te se engancha la mozzarella. La mozzarella porque... Todo extendida bien. Bien extendidita. Vale. Bien de mozzarella. Si te gusta el tío. Ya está. Pero dentro, dentro la pizza. Dentro, va. Vale. Ahora coge la patata, yo cojo la mía, tú coges la... Blanca, o sea, es una pizza blanca, eso no lo verás. Cállate, coño.
Hablas mucho, tío. Teníamos que haber puesto... Pone la patata. El pomodoro, ¿no? ¿Qué coño es pomodoro? ¿No? ¿Para qué? Espabilate, coño, que se engancha la masa. Vale, vale. Es que este tío ha hecho alguna que otra pizza, entonces me tiene un poquito de ventaja. Está el tío ya con la... ¿Cómo se llamaba? Andulla. Andulla se llamaba. Andulla, mírala, mira. Vamos, mira. No, quería poner... Es muy fea, tío. Quería poner el color, tío. Poner el tomate. Mira qué pinta, tío. A ver, a ver. Saca este plato. Dame un poquito. Toma. Dame un poquito de pegotillo de este. Mira qué pegotillo. Oye, ¿esto pica? Sí. ¿Lo puedo comer así? Claro. ¿Puedo comer un poco? Ah, espera. Déjame probar. Vale, toma, déjame probar. No, que tengo que poner la pizza que se engancha. Tengo que poner la pizza rápida, si no me se engancha. No puede estar mucho. Mira qué bella, oh. Oh, es uno de los mejores que... Al menos la has hecho redonda, tío. ¿Eh? ¿Has visto? Mira. La primera es la mía. No, sí. Ah, que lo ponemos en dos hornos. Claro. No, hombre. Mira, mira qué pinta. Ah, que caben dos. ¿Cuántas caben? Ocho. Cógela. Esta. Con dos más. Piano. Piano, ¿dónde va? Y poi, oh mamma mia, bella tio, bravo, bonita, tio. Tio. Bonita, bravo. Bonita, bravo. Ora... Per qui, per qui. Ora sacco la mia. Que va a ser más bonita la mía. Bella, tío. Ay, que va a ser más bonita la mía. La gente que está en casa con el móvil o lo que sea, ¿cuál es más bonita? La mía, güey, te jodas, tío. Ahora mira. Es más bonita la mía, tío. Ahora con lo que tiene que hacer. Ah, oye, hostia, esto me gusta mucho, qué bueno, ¿ven? Tío. Es darle el culo. Hostias, cómo mola. Está molando mucho, sí. Esto, en serio, mola. Ahora mira, es una prueba del poquito, tío. Poquito de parmillán. Aquí, ¿qué tal? Que no tienes ni idea, bravas, que no tal. Míralo. Tenemos la patata, el picante, ¿qué falta? El tercer ingrediente. El aioli, tío. Toma, ponlo ahí que luego lo vas a lavar. Ah, mira, mira qué pegotitos. Sí, porque no puedes. Esto es rústico. Esto es rústico, es para que. Como no tienes una manga pastelera. Sí que tengo. Sí que tengo. ¿Cómo va a tener una manga? Claro. ¿Cómo huele, tío? Basta. ¿Cómo huele? Solo ti coglione. Venga, va, mira. Es que lo tiene. Y ahora lo estoy haciendo mejor que él para que quede la pizza más bonita. Yo tengo más pelo que tú, no te jodas. Yo tengo más barriga que tú, no te jodas. Yo soy más moreno que tú. ¿Tienes que tardar las 3 horas en hacer esta? Empezamos, oh, tú sabes que la pizza hay que comerla caliente. Ya. Esto. Mira, hacemos una cosa. No tienes ni idea. Me he rotto i coglioni. Mi hai scassato i coglioni. Mi hai rotto il cazzo. Vale. Stai zitto. Proviamo una normal come io. Ah, ya está, mira. No lo descarto, ¿eh? Ya está, yo tampoco. ¿Has quedado con tu novia? No, vamos. Pues cógete tú esta. Vamos a probar las dos, tío. Bueno, chico, chica, chico, chica, chica, chico, chicas. Ya estamos aquí con las dos versiones de Ledu, el bravista, y Pino Prestaniz. Hay que tener diferencia. La categoría y la por... Bueno, bravo, ¿eh? La he hecho bien, la estirada bien, me ha gustado, ¿eh? La pizza brava, tío. Venga, como últimamente, ya lo sabes, estoy haciendo cada mierda, tío. La pinta es espectacular, ¿eh? Venga, qué pica. Wow. Está buena. Edu, allora, experto en patatas brava. ¿Qué es la pizza brava? Es buena, diferente. Esto está alucinante. Está muy buena, está muy tío. Buena, diferente. A mí me gustaría probar esta, ¿eh? ¿Sí? Va, corta. Sí, porque me da una buena sensación la mezcla. In Catalogna si usa molto questo nella fideuà, no? E col calorcito la fideuà le queda molto buona, a me gusta. Io adoro l'aglioli, lo adoro, però tio, mi ha innamorato questo embutito. Ah, dell'anduia. Non sapevo che era. Ahora lo sabes, voy a probarlo. Para que os hagáis una idea, es como una sobrasada picante, ¿eh? Salvando las distancias, pero bueno, más o menos vendría a ser eso, ¿no? Mucho mejor. ¿Está mejor esta? ¿Con más aioli? ¿Sí? O sea, está mejor un poquito más acatalanada que... A mí me gusta más. Me gusta más, chico, chica. Está mucho mejor. ¿Has visto? Cuando empezó a extenderla, dice, ¿qué hace este tío loco? Ya sé lo que hago. Bueno, familia, aquí se acaba el vídeo. Hemos tenido una experiencia bonita con Ledu, el bravista. Es muy simpático. Hemos hecho un vídeo su canal, me ha gustado mucho, me lo he pasado bien. A mí me gusta cuando viene en YouTube o Instagram o lo que sea, brava persona. Y este uno que cuando quiere, este es su casa. Me ha gustado mucho, muy educado. No es el típico chulo de mierda youtuber que viene en plan... espera un momento. ¿Y tú de mí qué piensas? Estamos en democracia, ¿eh? Me ha parecido un tío, pero de puta madre, el puto amo. Excepto en que me va a hacer fregar los platos. O sea, en eso, ah, no, verdad, estoy, coño, en eso había, no estoy nada de acuerdo. Me había olvidado, tío. ¿Dónde está la fregona? Por aquí. Para allá, todo, está todo preparado. Seguime en Twitter, en Instagram, en CatsGats101. Y por la calle no, ¿eh? Por la calle no. Y acordarme de Memo.
Si quieres algún saludo, cumpleaños, estoy en Memo. Chao. Adiós. Chao, chao, chao.